thus far in camp after playing about 9 or 10 games? How does your swing feel, and how do you feel overall? Me siento bastante bien. Creo que al principio un poquito desajustado por la cantidad de tiempo que no jugaba, ¿no? Pero bueno, poco a poco íbamos avanzando con el timing. Yeah, I feel good. I think I was a little bit off kilter there at the beginning just because of the time that I hadn't been in a real game. But little by little, I'm getting the rhythm and I feel good. Hey, Tiger. How have you felt the weight you dropped in the off season? Have you noticed that's helped you so far this spring? Sí, claro. Cada vez creo que lo principal es jugar al béisbol. Tú puedes entrenar mucho tiempo, pero lo que te da el tiempo y no solo la ofensiva, sino la defensiva, creo que es el juego día a día. Así que estos partidos son bien importantes para nosotros. Yeah, for sure. I do feel that it's helped, but I think the main thing is just getting back to playing baseball. That's always going to be what helps you with the timing, and not just on the offensive side, on the defensive side as well. It's just playing every day and getting back into that rhythm. Mark Berman. Hey, Yuli, what do you guys think of the job that Miles Straw is doing right now in camp? In English, por favor. Maestro. He's a good player. Right now in the center field, sometimes the first at bat, it's very important for the team, for Maestro. Everybody knows so about Springer, superstar. Right now, to José Siri is good player too. It's very important for the team in the center field and in the first in the order too. Maybe I don't know both. Cualquiera de los dos es bueno, así que I don't know what happened. Hay que esperar al opening day y se verá quién es el que primer base. Yeah, no, both are good options, and we're gonna have to see who ends up playing over at first. Gracias. Not yet, not yet. You got most of it. You got most of it, Mark. Did really good. Did really good. Muy bueno. Chandler. Yuli, how much did you miss having in-game video last year for your at-bats, and how much do you think getting it back this year will help you guys? Well, a lot. It's very important. But in Cuba, never watching video. No. In Cuba, who is the pitcher today? This guy? Okay, let's go. But a couple of years here, in the video is very important for the hitter. Siempre los pitches están mejorando cada día y cada vez que uno ve los videos es bien importante. Así que lo extrañamos mucho. Esperemos que vuelva en el tiempo venidero. Yeah, it's really important. I mean, the pitchers are getting better every day, so having the video there is important to be able to review it. And I hope, we hope that it's available like it has been sometime very soon. How much did you miss it last year? Ay, mucho, mucho. Pienso que fue una de las de tantas cosas tan extrañas que hubo el año pasado. Esa fue una de las más importantes y tuvo que ver también con el rendimiento. Sin justificar, pero bueno. Yeah, it had a big effect. Of all of the strange things that happened last year, it was one of the most important things, I think, that I was without. And I think it had an impact on my performance. I'm not excusing what it was, but I think it definitely had an impact for sure. Mark Berman, did you have another one? I couldn't be better. Thank you, Yuli. Francisco. Hey, Yuli, ¿cómo estás? Primero que nada, felicidades de estar de vuelta. ¿Cómo se siente el equipo en la recta final ya pasando la temporada? Y la otra cosa es tener a Jordan Álvarez en el lineup. ¿Qué significa para el equipo?
Oh, tener a Jordan en el line es bien importante. Todo el mundo sabe la falta que nos va a hacer. Tenemos una ausencia grande, que es el caso de Springer, así que creo que él la puede suplir. Así que esperamos que esté al 100% y va a ser uno de los puntos clave este año para los Astros. Yeah, no, having Jordan on is a huge part of our lineup. Obviously, we lost a key piece there with Springer, but he can replace that. And we hope that he's 100% healthy and that he can really be in a key part of our lineup for us this year. Enrique Rojas. Saludos, Julie. ¿Cómo te sientes? Bueno, tú eres tan veterano ya por lo que hiciste en Cuba, en la pelota internacional. ¿Ya tú te sientes un veterano de grandes ligas, Juli? Bueno, no tanto así como veterano de grandes ligas, porque bueno, solamente he jugado 5 temporadas, pero la verdad que me ha ayudado mucho lo que jugué en Cuba y en este poco tiempo que llevo aquí, que bueno, son 4 años, de verdad que ya he ido adaptándome cada día más a las grandes ligas y ya tengo ya mi noción de cómo jugar, cómo mejorar y cómo se juega aquí en este equipo. Yeah, I wouldn't say that I feel like a veteran exactly of the big leagues. I've only played 4th year going into my 5th year here. So I don't exactly feel like a veteran of the big leagues, but I feel like I'm starting to figure things out a bit. I'm starting to adapt to the league. I know how to play. I know how to get better. And I know what it is like to be a big leaguer, but I wouldn't exactly call myself a veteran of the big leagues. Julie, ya tú te acostumbraste al rol de que, independientemente de que tengas poco tiempo en grandes ligas en Estados Unidos, tú puedes ser un mentor, tú puedes ser un consejero de los otros muchachos, los más jóvenes del equipo. Sí, verdad que ya... Y de hecho lo he experimentado, ¿no? con varios jugadores. Esa experiencia que adquirí no solo en el béisbol cubano, sino también en el béisbol japonés y en el tiempo que llevo aquí, me ha servido de experiencia para inculcarlo, ¿no? A jugadores principalmente que acaban de llegar de otras ligas, como es los cubanos que acaban de llegar. Creo que es de mucha ayuda, ¿no? Porque a mí me hizo mucha falta. A pesar de todo el tiempo que había jugado en Cuba, siempre es bueno que te ayuden y te expliquen cómo funciona esto aquí. Yeah, it's always really good to have that ability to help other people out. I mean, it's something that I was missing a little bit when I came over, even though I played a long time in Cuba. It's always nice to have that experience. And I've had a lot of experience playing in Cuba and Japan and here as well. So, yeah, it's been nice to be able to be able to give advice to the younger guys and be around in that kind of role as well. Chandler. Yuli, we talked to Pedro Leon a few weeks ago, and he talked about kind of how you were kind of his idol growing up and how excited he was to meet you. How much have you had a chance to get to know him, and what have been your impressions of how he plays? Que tenía chance de hablar con el León y cómo tú eres su ídolo y has tenido chance de relacionar con él un poquito y cómo es, cómo lo ves. Sí, he podido hablar con él. Es un muchacho muy disciplinado, excelente talento. Creo que por lo que yo veo, él no va a demorar mucho tiempo en llegar a Grandes Ligas porque es verdad que es un muchacho muy enfocado y las herramientas que tiene son excepcionales. Yeah, he's a super disciplined kid. I mean, he's got a lot of talent as well. And the truth is, just from being around him, my impression is that he's really not going to take a long time to be able to be ready for the big leagues, just because he's super focused on the job that he has at hand. We have time for one more. Ubaldo, you can take it. ¿Qué tal, Yuli? Gusto saludarte y verte nuevamente. Ya llevan más de 3 semanas en este entrenamiento allá en la Florida, ¿no? ¿Cómo se ha sentido el grupo este año comparado al año pasado en cuestión de, pues, del equipo, del ánimo y también ya segundo año al frente con Dusty Baker? ¿Cómo sienten que han fortalecido esa relación con el timonel? Sí, este año se ve un poquito más diferente, ¿no? Ya que he ido mejorando un poco más el tema este de la pandemia, ha ido entrando público al estadio. Como tú decías, segundo año con Dusty,
la relación ha sido fundamental. El equipo se ve mucho más engranado y creo que poco a poco ya se va poniendo ready para la temporada, que ya está a punto de empezar. Yeah, it feels like the vibe's a little bit different this year. There's a lot of things that have changed the past year. I mean, things are getting a little bit better with the pandemic. Fans are going to be able to come back to the stadium, which is big. And this is, like you said, the second year with Dusty, and that relationship's been huge for the team. And there's a lot of good things. there's a lot of things that have changed, and we're just getting ready for the season now at this point, coming up.